chavales, bienvenido a un nuevo vídeo, mejor dicho, bienvenido al último vídeo del 2016. Ya sabéis que los dos últimos años, y si no lo sabéis os lo digo ahora, empiezo siempre el vlog así navideño tal, con esta canción, haciendo un poco el retrasado. Creo que con los años voy a peor, sinceramente creo que el retraso va increciendo, va para arriba, pero muy importante. Y bueno, pues al igual que otros años, siempre me gusta, pues oye, deciros así un poquitín cómo va el canal, cómo lo veis y tal. Entonces, bueno, un vlog así un poco rápido, otra vez igual haga uno más tocho, más largo, más potente a principios de año, o sea, pasado mañana o tal, tranquilamente, porque mañana estaré en coma, entonces pasado mañana o tal. Y bueno, pues, como siempre, me mola recordar la cifra en la que estaba hace un año, tíos, que era, miré justamente el blog del año pasado, que lo podéis ver si lo busquéis por el canal en la lista de especiales, ahí lo tenéis, y estábamos en 5.500 suscriptores, ¿vale? 5.500, estamos ahora mismo en 14.100 o algo así, con lo cual, bueno, pues el crecimiento ya es bastante importante. Básicamente, bueno, subimos casi 10.000 suscriptores. Algunos diréis, va, eso lleva muy poco, para otros diréis que lleva mucho, para otros diréis que lleva una mierda, para otros no os molaría tenerlo. Pues oye, yo sinceramente estoy muy contento con el crecimiento del canal, porque realmente, pues llevo por una evolución que me curré, sinceramente, que creo que me curré, porque, vamos, yo no, o sea, hasta bien poco tenía un curro a turnos que era una puta mierda, que no tenía prácticamente tiempo, tenía que sacar el tiempo donde no había, con la moza, con tal, entonces yo sacrificar muchísimas cosas para poder llegar a esta cifra, y creo que, bueno, pues por eso que me lo curré. Quiero también hacer, como todos los años, preguntaros, ¿cómo veis vosotros el canal? ¿Cómo creéis que va a estar de aquí a un año realmente? Pues abajo, algunos acertó, ¿eh? En el anterior pusieron entre 13 y 15, 14, algunos pusieron 50.000, que bueno, también yo un poquito incolumpiada, pero bueno, yo creo que vosotros en comentarios pongáis cómo veis el canal, si os mola, si no os mola, qué os gustaría ver en el canal que no hay a día de hoy, qué podéis decir en plan de, oye, pues algo que sea asequible, evidentemente, no me digas, no, pues me molaría que fueras a Nueva York todos los días e hicieras un vídeo en el Empire State, no, ¿vale? Vamos a ser realistas, ¿qué os molaría ver? ¿Qué os gustaría ver? Realmente ahora tengo más flexibilidad horaria, más tiempo para poder hacer cosas, más acceso a grabar con colegas, más, no sé, ya lo estáis viendo, los challenge ahí de Footbee, en la oficina de Footbee, liándola también, vais a tener pasado mañana, el día 2, un vídeo brutal en el Molinón, con lo cual, bueno, pues eso, ¿qué os molaría ver? ¿Qué os gusta? ¿Cómo lo veis? ¿Y cuántos suscriptores creéis que tendremos de aquí a un año en el canal? ¿O cuántos os gustaría? Bueno, eso ya a vuestro libre albedrío. También, bueno, también quiero daros las gracias, evidentemente, porque todo esto es gratis a vosotros, el que el canal vaya creciendo, tanto este como el canal de Footbee, que lleva pues fresquísimo, acaba de empezar ahora la plataforma y todo, y ya está pillando muy buen color, ya está también el lanzamiento hacia arriba, estamos allí casi 400 o 400 y pico personas. Tenéis abajo en la descripción el canal, también tenéis abajo en la descripción el vídeo de hoy con Graves en Del Oviedo, tenéis el pack opening, hoy estoy el tercer vídeo, quería despedir el 2016 así un poquitín fuertemente y recibir el 2017 pues a tope, ¿no? Bueno, pues también quería daros las gracias porque eso, que el canal crece gracias a vosotros, el feedback y es muy bueno, siempre los likes destrocen a los dislikes, prácticamente no hay dislikes, el rollo en comentarios suele ser muy bueno y bueno, pues eso os agradezco porque viendo cómo hay cada canal con una comunidad destructiva 100% hater que flipáis, entonces bueno, pues yo de eso estoy muy 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 orgulloso de mi canal y de vosotros pues por eso, ¿no? También bueno, pues qué deciros, este año así por un poquitín por encima, cosas buenísimas que me pasaron, pues básicamente cambié del curro, o sea, yo creo que la clave, o sea, lo mejor que me pasó en el año y casi en lo que llevo de vida laboral, pues el curro en el cual entré ahora, estoy trabajando en Footbee, ya lo sabéis, dejé lo del aluminio, dejé los turnos, dejé toda esa historia y es brutal el cambio, y un cambio que sinceramente me está enriqueciendo muchísimo, porque hay una cosa que me gusta, que me encanta, no hay una cosa que digas tú, lleves solamente por ganar dinero, no, hay una cosa con la cual estoy aprendiendo, estoy viendo muchísimas cosas que me gusten, estoy haciendo muchísimas cosas que me gusten, y eso pues yo creo que no se paga casi ni con pasta, ¿no? Aparte, un grupo humano genial, recibimiento espectacular, porque normalmente cuando llegas a un sitio nuevo siempre te cuesta un poco adaptarte o lo que sea, pues ahí todo el mundo me ayudó, todo el mundo me ayuda, de hecho, y increíble, y eso pues también en parte gracias a todo esto también de YouTube, a todo esto de todo, o sea, y todo como un cúmulo de situaciones las cuales me llevaron justo hasta Footbee, ¿no? Entonces, también en parte gracias a vosotros, con lo cual ya la hostia. ¿Qué más por ahí? Bueno, lo de la radio también con Luis Edu, desde aquí felicitáis el año también a Es Radio, a Luis Edu, a todo, porque me da la oportunidad de poder ir a la radio con él a retransmitir partidos, que por otra parte me flipa, me encanta, me llena muchísimo, a vosotros os encanta también tanto escucharme como los vídeos de después ahí con todo el salsa de la cabina, con lo cual
también parten gracias a Luis Edu, que ahora ya prácticamente tiene ahí ya de colaborador interino, y una brutalidad. Además ya debutamos fuera también este año, en Riazor, debutamos en fuera del Molinón en radio, y pff, ya veis que el vídeo se salió también en cuanto a reproducciones y en cuanto a que me encantó eso. ¿Y qué más? Pues también hicimos dos vídeos virales, sin quererlo, ni comerlo ni beberlo. El vídeo del Negrón, que lo reventó por todos los sitios. De hecho, todavía hay gente que está retuiteando, todavía llegan comentarios al vídeo. Si busquéis en el canal Más Vistos, ya os aparece ahí, no os preocupéis, que no hay otro, o sea, Más Visto que sí. Tanto en Facebook alcanzó a 2,5 millones de personas o algo así. En YouTube, 200 y pico mil o 300 mil, o sea, una burrada. Y bueno, ese vídeo fue bastante... tuvo su salsa, porque había gente que no lo entendía muy bien o que no lo tomaba con el humor que lo había que tomar, pero bueno, y es lo que hay, tampoco vamos ahora aquí a inventar nada nuevo. Y luego, pues el otro vídeo, el de Douglas, la canción de Douglas, que también se viralizó, es así que tuvo más salseo casi negativo que positivo. Yo, en realidad, la canción no era mía, como dije, hícelo por el echarnos unas risas, porque joder, era la tontería de lo de Douglas. Y prácticamente cada jornada que lo hacen tengo que decirlo 15 veces para que la gente no me acuchille el cuello. Pero bueno, espero que para el 2017 la gente tenga un poco más de humor, que yo creo que muchas veces en esto de YouTube, Twitter, Facebook y toda esta mierda, creo que hace falta un poco más de humor y un poco más de verles cosas con perspectiva positiva y no destructiva, de entrar ahí a reventar a la peña, de entrar ahí a pinchu, de entrar a hatear, de buscar el hateo, de buscar el voy a sacar ahora toda la mierda de hace 5 años de este pavo ahí al Twitter porque tengo lo guardado, porque madre mía, porque, o sea, básicamente algo así, ¿no? Que también pasa muchas veces en Twitter y tal, porque la gente, yo no sé qué puta obsesión tiene en la cabeza de decir, voy a guardar este tweet con una captura para luego subir la captura y no menciono, y entonces luego que la gente retuitee y con todo el hateo por detrás. Y en este caso, por ejemplo, yo pues no me estoy enterando de una puta mierda, y luego llegué, me lo tiro por todos lados y digo, pero what's happening here, man? Así que bueno, vamos a tomarnos un poco más la filosofía del humor y un poquitín más el positivismo de que YouTube y esto en general, pues yo personalmente lo que me gustaría es compartir cosas y que la gente se divierta y que nos divirtamos todos, o en ocasiones como los vlogs, mi opinión, que hay veces que la gente piensa que mi opinión ye o la de todo el sportingismo o la de la casina de cristal o la opinión del papa que me llama desde el Vaticano y dice, oye, que el Sporting hoy que lo hizo bastante mal, mira a ver si dices esto y esto. Oye, era mi opinión, tío, el que guste bien, el que me guste mal, si te me quieres seguir para ver lo que opino, sígueme, si no, no, y es que es tan fácil como eso, pero lo de andar ahí destruyendo, casi como que no. Y creo que, bueno, pues así a destacar de este 2016, eso, sobre todo el gran cambio para bien del trabajo, que ya os digo que tengo mucha esperanza puesta en que Futbi lo reviente, porque hay un grupo humano detrás brutal, unas ganas terribles de hacerlo bien, unas ganas increíbles de que funcione, y espero también que pues en YouTube este año pues peguemos más caña, que ahora tengo más tiempo, porque realmente tengo más tiempo, pero a la vez también tengo poco tiempo porque estoy súper obsesionado con lo de Futbi, ¿no? O sea que y un poquitín de controversia, pero bueno, sí que realmente tengo más tiempo para editar, para grabar, y sobre todo pues eso, que puedo grabar con mucha más gente y hacer muchas cosas divertidas, guays e incluso exclusivas, como el que vais a ver pasado mañana en el Molinón. O sea, un puto sueño, tíos, vais a flipar. Así que bueno, pues básicamente, mira, me voy a meter aquí felicitando la Navidad. Bueno, en realidad llevo una captura de alguien que me menciona con una captura de la besual a la camiseta del Oviedo de Gravesen, hijo de puta. No, Gravesen, un cariño y la revancha que se vendrá. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias. Quiero sobre todo que reventéis el like aquí, pues por un feliz salido de 2016, una feliz entrada de 2017, que comentéis abajo cómo veis el canal, qué os gustaría, cuántos suscriptores queréis que tengamos y sobre todo pues lo que queráis también comentar aquí abajo. Y nada, yo por mi parte, lo dicho, pasarlo bien, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, no lo liéis mucho hoy, que mañana vais a estar en la mierda, lo digo porque yo ya sé que voy a estar en la mierda seguramente. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, feliz 2017, tíos, feliz Navidad y nada, nos vemos de aquí a muy poco, chicos, chao. Y bueno, también de parte de Arbeloa, que me dijo que no quería hablar a cámara, que prefería decírmelo a mí fuera de plano y ya que lo transmitiera yo. Qué tímido, chaval, como no sale en ningún vídeo, tío, pero bueno, lo dicho, chao.